Jocelyn Pomo, para la Villa Deportiva, bueno, invicta 6 de 6, hoy mantiene el invicto en Villa Carlos Paz. Contemos un poco la sensación de lo que fue un combate duro. Sí, bueno, la verdad que sí, sabíamos que era una pelea dura esta, más complicada que mis primeras peleas, ya que Florencia es una chica con mucha experiencia en amateur, estuvo en la selección también. No tuve la oportunidad de cruzarme en amateur, pero la estuve viendo mucho, es una muy buena rival, fuerte. Y bueno, nada, nos preparamos para todo, estamos preparadas físicamente para todo y nada, contento porque salió el trabajo que veníamos haciendo, nos costó al principio, me costó saltarme. Y bueno, al último hicimos caso y bueno, nada, salió lo que venimos trabajando tanto tiempo. Las claves del triunfo hoy, adentro de Riensai, ¿cuáles fueron? Estuvimos practicando mano en punta, derecha en punta y cro arriba, manos, muchas manos en punta, que bueno, lo tengo que seguir trabajando un poquito más. Pero bueno, lo trabajamos y gracias a Dios salió. Todo tiene trabajo, siempre aprendemos un poquito de cada pelea y bueno, es una experiencia que vamos sumando para la próxima y siempre corrigiendo errores, ¿no? Jocelyn Poma no tiene techo. ¿Va por todo en el mundo del boxeo profesional? La poma que te empoma por todo. bueno, nada, sí, obvio, vamos por todo. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de pelear por un título del mundo. Vamos pasito a pasito, una vez. Alguien me lo dijo, la empanada se va comiendo de a poco, se va saboreando. Y bueno, nada, despacio, siempre digo como Dios quiera, de la mano de él. Y bueno, nada, mientras él me lo permite, voy a seguir boxeando y con más triunfos. ¿Dedicatoria para quién es? Obvio, para mis hijos, mi familia, para todo San Luis. Gracias a todos por el aguante, por los hermosos mensajes que estuve recibiendo, por el aliento. Y bueno, nada, aguante San Luis, aguante el luchador. Este triunfo para mis dos hijos, Brittany y Tiago. Siempre para él. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.